el fondo tenemos una de las cabezas del incendio, propiamente dicho, que es un sector que está bajando en lo que sería a la zona de La Toma, a La Gemela se está dirigiendo el otro foco, y también tenemos un sector que es la pared oeste del Cerro Uritorco. En estos momentos está en la parte de las ollas de Huertas Malas, el río Huertas Malas. Están trabajando alrededor, en este momento, alrededor de 110, 120 bomberos en esa zona, lo cual se está haciendo incontrolable debido a las condiciones del clima, ¿no? Tenemos vientos norte a una velocidad de 30 kilómetros la hora. Esto se está desplazando hacia el sur, también hay otro, digamos, una cabeza que va hacia el sur. Sí, es positivo, es una cabeza que está trabajando hacia el sur. Ahora lo va a hacer más lento porque tenemos descendientes de la zona este al oeste, ¿no? Por el tema de laderas y sierra. Se va a hacer más lento, pero las que tenemos que están bajando hacia la zona de La Toma, es así, está bajando con bastante intensidad, como lo que tenemos los flancos izquierdos y la cabeza. Difícil para los hombres que están haciendo infantería ahí adentro. Sí, es muy difícil, se está caminando muchos kilómetros para llegar hacia el fuego. Nosotros tenemos un sector que se arrancó desde la ruta 17, y vos fíjate la distancia que tenemos, y han venido de infantes, o sea, gente trabajando el incendio, y para ir tratando de contenerlo con los aviones hidrantes del Plan Nacional y el Plan Provincial de Manejo del Fuego. ¿Cuáles son las expectativas para mañana, Ariel? Bueno, las expectativas para mañana, esto va a seguir, ¿no es cierto? Mañana se van a complicar más, de acuerdo a lo que es el servicio meteorológico que nos pasan desde el plan, la gente del plan de manejo del fuego de la provincia. Vamos a tener vientos norte y la temperatura va a ascender mucho más, y por ende va a bajar más la humedad. O sea que va a ser más complicado el día de mañana. Hoy tenemos en estos momentos un frente, que lo vemos hacia el oeste, de una posible tormenta, las cuales no llegan, lamentablemente no llegan, dadas las nubes que tiene, ¿no? Que eso sería una esperanza. Las lluvias están dadas para el día lunes o martes. Bien, ¿y se espera incorporar más gente al trabajo mañana? Sí, sí, el día de mañana vamos a tener incorporado más gente, vamos a estar hablando entre 180 y 200 bomberos en el sector, vamos a tener atentos en la base operativa camiones autobombas, como ya tenemos cisternas, ¿no es cierto? Está toda la gente de Defensa Civil de la provincia, como el director de Defensa Civil. Tenemos los jefes de operaciones de la agrupación serrana, bueno, la policía caminera y lo que el camioncito de gestión de riesgo también, ¿no?